Hola, buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Patti. Gracias, buenas tardes. Estamos en la fase 3 de la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. Esta fase es en la que se corre mayor riesgo de contagio, por lo que se han establecido diversas medidas para frenar el avance de esta enfermedad y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. Los que tienen que salir de manera indispensable tienen que usar el cubrebocas y si se transportan en automóvil tienen que ir solos. Estas medidas son obligatorias. Para mayor información y asistencia sobre esta contingencia, el Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. En la línea telefónica 800 Yucatán se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presenten síntomas del coronavirus COVID-19. En la página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también se ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-4066-22 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario, ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de coronavirus. También está en funcionamiento el chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc está diseñada para uso único y exclusivo de quienes presentan síntomas de coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store para teléfonos iPhone y tabletas iPad y en Play Store para dispositivos con sistema operativo Android. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH o cáncer, o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. A continuación, el parte médico de este miércoles 6 de mayo. Hoy se detectaron 40 nuevos contagios de coronavirus, 25 en Mérida, 5 en Humán, 2 en Junucmá y 1 en Aquil, Chocholá, Chumayel, Maxcanú, Muxupip, Progreso, Sellé y Valladolid. En total ya son 696 casos positivos, 8 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 4 fallecimientos. Se trata de 4 mujeres, 2 de ellas de Mérida, una de 70 años, tenía antecedentes de diabetes e hipertensión. Vivía con 3 personas, las cuales al momento se reportan asintomáticas, y otra, de 62 años, con obesidad, reportó contacto con una persona contagiada, su esposo. También fallecieron otras 2 mujeres, una de 76 años, originaria y residente de Valladolid, con diabetes e hipertensión, y otra de 70 años, originaria y residente de Cepeda, localidad de Jalachó. Tras la confirmación de estos sensibles hechos, el personal médico siguió los protocolos y lineamientos marcados por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades federales. Manifestamos nuestro profundo pesar y nuestro reconocimiento a nuestros compañeros que los atendieron en el hospital y que hicieron todo lo que estuvo en sus manos. En total, son 57 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 696 casos confirmados, 358 ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. 199 están estables, aisladas y monitoreadas constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 82 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. La paciente yucateca contagiada y diagnosticada en Canadá continúa hospitalizada. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 a 94 años. Ese es el informe hasta el día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora Patti. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.